Yo me llamo Víctor y Elías Martín Doñé. Y yo tengo cuatro años. Y a ti presento mi librito. Libro de las frutas en, en inglés, inglés y, español. y español. Por favor, ¿no las puede leer en inglés y en español? Limón. ¿Una vez has comido limón? Sí, yo he comido limón. Pero es muy ácido, tiene mucho cuidado. Muy, muy ácido. Pero ahora me puede decir en inglés y en español. Limón. Lemon. ¿Una vez ha tomado mango? Ah oh, sí, muy ricos. Mango. ¿Y luego? Naranja. ¿Una vez ha tomido navaja. Sí. Y navaja en inglés se dice orange. Muy bien. ¿Y cuál otra fruta más tenemos? Vamos tenemos, a mostrar más de cerca para que las personas vean. Tenemos la pero la pera es muy un potito duit <laughs> y, y en inglés y se dice peon. sí y sandía una vez ha tomado sandía, Oh sí, es muy rica. ¿Cómo Pero se fue... dice sandía en inglés? What a melon. ¿Cuál otra fruta tenemos? El melón, es muy delicioso. ¿Y cómo ser... se dice en inglés? En inglés se dice melon. Muy bien. ¿Una vez ha tomado fresa? Fresa sí es muy rica. Dígame cómo se dice fresa en inglés. Ay, strawberry. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? El dual yo lo he tomado y tiene su semillita. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice peach. Muy peach. bien. ¿Y la manzana en inglés? Apple. Bien. Una vez ha tomado manzana. Oh, sí, muy rica. Hay un mucho las amarillas y qué otra fruta tenemos la piña que me hace un poquito <laughs> ah no te gusta fina? mucho una vez ha tomado porque la piña es un poco ácida pero es mi ácida no una es una tan... vez usted ha tomado piña y le ha hecho mal una, ¿Una noche? Sí, una vez me hizo mal la piña. Pineapple. Muy bien. ¿Y las uvas? Las uvas. ¿En inglés? La... Muy bien. ¿Y el banano? Se dice banana. Bueno, aquí yo tengo. Esta es una tijera. Entonces, Así. este es un libro que, bueno, hemos encontrado muy práctico porque tiene bastantes cosas. Estas son las frutas en inglés y en español. español pero también tiene los animales. Y y las letras del abecedario, ¿Sí? las fonas en inglés, los tonos Ahora no, lo que vamos a hacer es recortar con el bebé. Esto es muy práctico porque vamos recortando con él. Pero tenga cuidadito. Muy bien. Entonces lo que vamos a no, hacer es recortando. Vamos a irlo pegando en una cartulina. Va aprendiendo el inglés y el español. Y además eh, va recortando que le encanta a él mucho recortar Bueno, entonces vamos a despedirnos de ello porque tenemos mucho trabajo ¿Qué le dice a usted? Hasta luego, Betón también con cuidado para que lo pueda hacer muy bien. Está aprendiendo a recortar. Y luego lo vamos a pegar en una cartulina. Miren cómo se ve. Aquí está en sí. español y en inglés. Y bueno, ya el bebé habla inglés un poco, ¿verdad? Con apenas cuatro añitos. Y ya también sabe leer muy bien. Ya he tontado una pante, pero apenas dos frutas. La banana y la manzana. ¿Pero es en inglés? Banana, Ajá. ¿Ah? Apple. Muy bien, ah, está aprendiendo bastante bien. Todavía le falta un poco más de práctica para agarrar la tijera. La primera fruta: uva, grape. Ahora tenemos uno: dual no en inglés, sí. la piña, pineapple. Es importante porque así ellos aprenden solos a recortar.